a sangre fría. Un sicario disparó a una mujer con su hijo en brazos. Sentí pánico porque por mi mente pasaron muchas cosas. Va como una... te matan por cualquier cosa o simplemente te secuestran a una criatura y es lo peor que le pueden hacer a un padre. 8:40 de la mañana. En imágenes podemos observar a Diana Trinidad cargando a su bebé de 2 años, a quien llevaba al nido. Pronto cruza la pista un sujeto con un casco de motociclista. El hombre abre su morral y saca una pistola del interior. Tras presentir el peligro, la madre abraza a su hijo y corre desesperada al otro lado de la pista. El sicario la persigue, levanta su arma y dispara contra la mujer. Pensé que me lo querían raptar, me querían secuestrar a mi hijo. Yo estaba corriendo hacia la panadería con el bebé. No, yo me he dado cuenta cuando he estado dentro de la panadería. Que vino hacia abajo y todo mi pantalón lleno de sangre, mis zapatillas, todo ensangrentado. Tras disparar a su víctima, el sicario huye con la pistola en la mano. Con una herida de bala en la pierna derecha, Diana Trinidad fue llevada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. Aquí, en esta parte de acá, que es donde ha rozado la bala y ha caído, ¿no? Al murito que se ve ahí, es donde cae la bala. Me han sacado el duple femoral, todo lo que son placas, y no tengo ningún nervio comprometido, ni una arteria, nada. Solo ha sido superficial, nada más. Tras ser dado de alta, la madre de familia regresó a su casa al lado de su hijo. La mujer, quien tiene un negocio de venta de accesorios de computadoras, dijo que nunca recibió amenazas. No tengo enemigos, no tengo deudas, no debo a nadie, no tengo problemas con nadie, no. Pero no sé, a veces la gente te odia por las puras, ¿no? La policía descarta el móvil del robo. En las cámaras de seguridad se puede observar que no existió forcejeo ni cruce de palabras. La única intención del delincuente fue disparar contra la madre de familia. Y esta